El portavoz nacional del SUP ha advertido en Ceuta del problema que supone para la seguridad ciudadana que diariamente crucen la frontera toneladas de mercancía incontrolada. Ramón Cosido ha recriminado además la actitud de quienes vienen a hacerse la foto a la frontera para luego no cambiar nada. Se pasea la gente, se vienen a hacer fotografías, se hacen ruedas de prensa, pero la situación que nos comentan los compañeros, lo que nos trasladan es que es la misma. Hemos visitado la frontera y más que una frontera de un país civilizado de Occidente, parece que es una frontera pues de hace 50 años en el centro de África. El Tribunal Supremo ha dictaminado hoy que los tributos en la firma de una hipoteca deben correr por cuenta de la banca y no de los hipotecados, una sentencia que desde ADICAE se considera histórica, ciñéndola a su presidente en Ceuta, Narciso Colmenar, a un tema tributario. Quiere decir que los gastos de Hacienda, para que nos entendamos todo, porque todos los medios lo ponen como con las palabras técnicas, los gastos de Hacienda en principio dijeron que lo tenían que pagar el hipotecado. En esta sentencia lo que dice es que se echa para atrás y lo que dice es que lo que tiene que pagar es el banco. Es decir, lo mismo que han tenido que pagar los gastos de notaría y los gastos del registro de la propiedad, pues ahora también se mete estos gastos que son los gastos de Hacienda. Y Ceuta cuenta desde hoy con una nueva estatua ubicada en la Marina Española, pretende homenajear precisamente a los hombres del mar y en especial a la Armada. El evento, algo deslucido por la lluvia, ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ponía en común los valores de Ceuta y la Armada. El estrecho vínculo existente entre la Armada y Ceuta, entre Ceuta y la Marina Española. Un vínculo que está sostenido por dos fortalezas muy potentes. Yo me atrevería a decir que por dos pasiones. Una, la primera pasión, España. Vivir por y para España. Vivir por y para servir a España. Tener en España la razón común de ser. Y la otra pasión, el mar. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, ha visitado este jueves la ciudad para conocer de primera mano la realidad de la situación fronteriza en ámbitos como el empresarial, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad o el de los menores extranjeros no acompañados. Precisamente respecto a este último asunto, Nart ha explicado que la solución pasaría por crear centros de acogida y de formación en los países de origen, ya que mientras la entrada en España sea exitosa, seguirán intentando entrar en la ciudad. El eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, ha visitado este jueves la ciudad con una apretada agenda en la que ha tenido la oportunidad de visitar la frontera y el perímetro fronterizo, así como de reunirse con diferentes colectivos para conocer cómo afecta el ser frontera de Europa en África a la vida diaria de la ciudad. Nart ha tenido la oportunidad de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, así como con los de las fuerzas de seguridad, en este caso del SUP, a quienes ha mostrado su apoyo por las condiciones en que prestan su labor en la frontera. Además, ha tenido la oportunidad de dar su visión sobre uno de los problemas que genera preocupación entre los ceutíes, el de los menores extranjeros no acompañados. Nart ha explicado que es un problema que no solo afecta a las ciudades autónomas, sino que la concentración de estos MENA se da también en la frontera franco-española al considerar las autoridades francesas que se trata de un problema generado en España. Es por ello que el diputado considera que las respuestas de la Unión Europea están siendo muy territoriales cuando el problema es general. Se concentran en varios lugares, no solamente en Ceuta, sino también en la frontera franco-española, como consecuencia de que Francia nos dice que el problema es un problema que se ha generado en España. Ante ello, Europa lo que está teniendo son respuestas muy sectoriales, muy territoriales, cuando el problema es general y también es de nuestra propia relación estratégica con los países de origen. El eurodiputado de Ciudadanos ha comparado la situación que se da en las dos ciudades autónomas con la que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, señalando que estos menores son abandonados por sus padres en busca de un futuro mejor. El problema que tenemos es
son menores que muchas veces sabemos que son abandonados por sus padres, no porque sus padres no los quieran, sino porque tienen un futuro peor en su país. Es algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, donde se cruza la frontera, se deja a los niños, no porque no lo quieras a tus hijos, sino precisamente porque los quieres mucho. Pero esta situación ha continuado, no puede mantenerse en el tiempo. Es por ello que considera fundamental que se tomen medidas desde la Unión Europea, que bajo su punto de vista pasan por crear centros de acogida y formación en los países de origen. Particularmente yo soy de la opinión de que deberíamos crear centros de acogida y centros de formación en el territorio de origen, pagados por la Unión Europea, pero donde tengan, yo diría, en su medio cultural el acogimiento, porque lo que se busca es la entrada en el territorio español, la entrada en el territorio europeo. Si esa entrada en el territorio europeo es exitosa porque se configura y se mantiene, no solucionaremos nunca el problema. Nahar ha explicado que ha llegado a la ciudad para escuchar y conocer de primera mano la situación, de tal modo que la misma pueda abordarse desde el conocimiento en las instituciones europeas. El portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosido, ha alertado este jueves del paso de toneladas de mercancía incontrolada por la frontera. Cosido ha señalado que no es asumible para la seguridad pública del país y de la Unión Europea la situación en la que se encuentran las fronteras de Ceuta y Melilla. El portavoz nacional del SUB, Ramón Cosido, ha alertado este jueves sobre la situación de las fronteras de Ceuta y Melilla, poniendo sobre la mesa la inexistencia de medios humanos y materiales que no es asumible para la seguridad pública de España ni tampoco de la Unión Europea. Cosido ha alertado del riesgo que supone el paso diario entre ambos países de toneladas de mercancías incontroladas. No es asumible para la seguridad pública de nuestro país y menos para la seguridad pública de la Unión Europea que no exista frontera, y aquí no hay fronteras. Aquí no hay un tráfico de personas, es que incontrolable todos los días, no tenemos medios ni fronteras inteligentes, no se pueden verificar los pasaportes, las mercancías que están entrando y saliendo a través de Ceuta y de Melilla a España no se pueden controlar, ¿no? A través del porteo, de lo que ya se llama comercio típico, pero que es contrabando, y todos los días pasan toneladas, cientos de toneladas de mercancías que no se controlan, no sabemos si van dentro por ropa, si va móviles, si va dinero, si fueran otras sustancias que son prohibidas. Para el portavoz nacional del SUB es necesario tomarse muy en serio la situación de las fronteras de las dos ciudades, ya que son la principal puerta de acceso a Europa. Es por ello ha explicado que si desde las instituciones españolas y los sucesivos gobiernos no se toman las medidas oportunas, es necesario transmitir la situación a las instituciones europeas, algo que han transmitido este jueves al eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart. Ceuta y Melilla son una frontera exterior de la Unión Europea, del territorio Schengen, entonces tenemos que tomarnos muy en serio y sobre todo por el flujo de personas que proceden no solamente del norte de África, sino incluso del centro y del sur. Somos pues la principal puerta de acceso a Europa, y si desde las instituciones españolas, desde el gobierno central, los sucesivos gobiernos no han puesto medios suficientes, materiales, recursos humanos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tendremos que trasladarlo a las instituciones europeas. Cosido ha recriminado además aquellas visitas que vienen a la ciudad para pasearse y hacerse la foto, sin que luego cambie nada para los agentes que desarrollan su labor en la frontera. Aquí se pasea la gente, se viene, se hace fotografías, se hacen ruedas de prensa, pero la situación que nos comentan los compañeros, lo que nos trasladan, es que es la misma. Hemos visitado la frontera y más que una frontera de un país civilizado de Occidente, parece que es una frontera pues de hace 50 años en el centro de África. Finalmente, el portavoz territorial del SUB en Ceuta, Esteban Rodríguez, ha cifrado en 120 el número de agentes que sería necesario incorporar a la ciudad, ya que ha destacado en este momento las plantillas se encuentran en el 78%, un porcentaje que no es suficiente para hacer frente a las necesidades de Ceuta. Podríamos decir que de los 400, 450 que estamos, si hacemos los números, nos sentamos y los hacemos efectivos, serían una carencia de 120 a 130 efectivos, el total. Los impuestos derivados de la firma de las hipotecas deberán ser abonados por la banca. Es la sentencia del Tribunal Supremo que, según datos de Adicae, puede afectar a 8 millones de hipotecados en nuestro país que pagaron indebidamente dicho tributo. Algo histórico, según el presidente de esa entidad en Ceuta, Narciso Colmenar.
Hasta en tres ocasiones, cláusulas suelo, gastos notariales y ahora impuestos, ha enmendado la plana de la justicia a la banca en la tramitación de las hipotecas en los últimos años. Hasta en tres ocasiones, la sensación en Adicae es la misma, optimismo y satisfacción, una sensación de victoria que no oculta el presidente de esta entidad en Ceuta, Narciso Colmenar. Quiere decir que los gastos de Hacienda, para que nos entendamos todo, porque todos los medios lo ponen como con las palabras técnicas, los gastos de Hacienda en principio dijeron que lo tenían que pagar el hipotecado. En esta sentencia lo que dice es que se echa para atrás y lo que dice es que lo que tiene que pagar es el banco. Es decir, lo mismo que han tenido que pagar los gastos de notaría y los gastos del registro de la propiedad, pues ahora también se mete estos gastos que son los gastos de Hacienda. La pregunta del millón, ¿será o no una medida con carácter retroactivo? A pesar de que Adicae a nivel nacional lo da por hecho, Colmenar prefiere esperar unas horas antes de conocer todo al detalle. Cuando nos hemos enterado, lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con Madrid y lo están valorando. Esto es muy pronto, hay que esperar, vamos a hacer cautos en este tema y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si es con carácter retroactivo a 4 años o bien a 5. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede y a valorar qué es lo que puede pasar. Y una advertencia a la banca por parte del portavoz de esta entidad. Quizá es hora de que empiecen a corregir algunos métodos de actuación, aun a riesgo de que disminuyan ligeramente los beneficios. Colmenar teme un contraataque de la banca en forma de aumento en las comisiones por determinados productos, aunque señala no conocer ningún banco que haya quebrado por las cláusulas suelo. Creemos que la banca ya se debe dar cuenta de que ya han sido muchas sentencias en su contra y se tienen que sentar un poquito a valorar qué es lo que están haciendo mal, ¿no? Que no ganen tanto dinero y que ganen menos para que esto no suceda, porque ahora de golpe y porrazo le va a pasar como la sentencia de las cláusulas suelo. Le va a venir un pelotazo y van a empezar a decir que se van a venir a la ruina. Los sindicatos educativos han aprobado este jueves el número de plazas por especialidad que presentarán como propuesta al Ministerio de Educación. Las especialidades más numerosas serán, de aprobarse la propuesta sindical, las de primaria e infantil, con 40 y 28 plazas respectivamente. Las oposiciones al cuerpo de maestros previstas para el próximo verano se han convertido en noticia este jueves después de que las centrales sindicales hayan consensuado con la dirección provincial la propuesta que presentarán al Ministerio de Educación, estableciendo el número de plazas por especialidad que consideran más adecuado. Este acuerdo recoge un total de 97 plazas y las especialidades más numerosas, de hacerse realidad esta propuesta, serán las de primaria e infantil, con 40 y 28 plazas respectivamente. En el acuerdo se recogen además 9 plazas de educación física, 8 de pedagogía terapéutica, 5 de inglés, 4 de música y 3 de audición y lenguaje. Además, durante el encuentro mantenido este jueves se ha cifrado también la oferta aproximada para el concurso de traslados, que recoge un total de 22 plazas. De ellas, 10 corresponden a primaria, 8 infantil, 2 serán de educación física, 1 de inglés y 1 de música. Esta propuesta, consensuada entre la Junta de Personal Docente y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta, deberá trasladarse ahora a los servicios centrales del Ministerio en Madrid. Serán estos servicios centrales los encargados de darle el visto bueno a la propuesta o de determinar si debe introducirse algún cambio respecto a la propuesta original. Y no dejamos el ámbito educativo, porque Caballas ha denunciado este jueves que la mala gestión del banco de libros mantiene a muchos alumnos de varios colegios sin material escolar mediado el mes de octubre. El portavoz de los localistas ha anunciado que interpelará por esta situación en la próxima sesión de control al Gobierno. Caballas ha anunciado este jueves que presentará una interpelación en la próxima sesión de control al Gobierno para que el Ejecutivo explique las razones por las que está gestionando tan mal el banco de libros. El portavoz de la formación localista ha explicado que el motivo de esta pregunta no es otro que el hecho de que a mediados de octubre hay varios colegios en los que numerosos alumnos aún no cuentan con el material escolar necesario. Esto, ha explicado Mohamed Ali, está causando graves trastornos y perjuicios a estos niños y sus familias, y ha señalado que si se apuesta por una educación gratuita, hay que hacerlo con todos los recursos y de una forma decidida. Algo que no sucede a juicio de Caballas, que ha insistido en que el gobierno del Partido Popular parece que dice una cosa en el Pleno para luego hacer otra diferente. Los localistas han exigido que se reponga ese banco de libros para que todos los alumnos cuenten con el material escolar necesario para afrontar el curso, de tal modo que el principio de igualdad impere en las aulas de Ceuta y, en definitiva, han explicado, para que la educación sea verdaderamente gratuita y universal.
La Avenida Marina Española es el lugar en el que se ubica un monumento a los hombres del mar que está descubierto desde la mañana de este jueves. La obra del escultor ceutí Antonio Romero representa a un marinero lanzando un cabo y ha sido inaugurada con un acto castrense presidido por el jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, y que ha contado con la presencia del presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos. Tratar de enumerar la relación entre Ceuta y el mar es un ejercicio harto complicado, rayando lo imposible, básicamente porque prácticamente todos los hechos históricos que han moldeado los 3.000 años de historia de la ciudad han tenido alguna relación con el mar. En lo civil, pero también en lo militar, los sucesivos ejércitos que en algún momento fijaron el punto de vista en la ciudad llegaron por vía marítima. Es uno de los motivos por el que Ceuta ha homenajeado con una estatua a las gentes del mar, precisamente con el mar de fondo, en la Avenida Marina Española y sobre la Avenida Compañía del Mar. Fue un acto militar presidido por el jefe de Estado Mayor de la Armada, general Teodoro López Calderón, y que contó con la presencia del presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del gobierno, Salvadora Mateos. Un acto deslucido inicialmente por la lluvia que, sin embargo, no impidió parlamentos como los del propio general, que no pasó por alto la vinculación entre Ceuta y la Armada desde tiempo inmemorial. Vinculaciones que se han ido tejiendo a lo largo de su agitado devenir histórico, en lo que afecta a los hombres de la mar que hoy honramos, Pedro de Meneses, primer gobernador de Ceuta, tras la conquista portuguesa en 1415, ya organizó una fuerza compuesta por 350 hombres de mar, con los cometidos principales de la defensa de las costas de la plaza y el control del puerto del rey. En aquella primigenia fuerza hunde sus raíces históricas la compañía de mar del ejército de tierra. Juan Vivas también tuvo palabras para los precursores de la idea y destacó que tanto la Armada como la ciudad comparten su pasión por España y el mar. El vínculo, el estrecho vínculo existente entre la Armada y Ceuta, entre Ceuta y la Marina Española. Un vínculo que está sostenido por dos fortalezas muy potentes. Yo me atrevería a decir que por dos pasiones. Uno, la primera pasión, España. Vivir por y para España. Vivir por y para servir a España. Tener en España la razón como un deseo. Y la otra pasión, el mar. El autor de la estatua es Antonio Romero, que ya ha realizado algunos trabajos como el busto del rey emérito Juan Carlos I, que puede contemplarse en el Palacio Autonómico. Cambiamos de asunto porque las consejerías de Presidencia y Gobernación han diseñado de forma conjunta un procedimiento para que todas aquellas entidades que requieran de la presencia de la policía local cuando realicen actividades en la vía pública tengan claros los pasos a seguir. Las entidades tendrán que rellenar un formulario en el que se recogerán tanto el tipo de evento y el horario como las medidas solicitadas. Las consejerías de Gobernación y Presidencia han unificado el procedimiento para la solicitud de apoyo de la policía local en los diferentes eventos que organicen en la vía pública diferentes entidades, como asociaciones, clubes y federaciones deportivas, cofradías, hermandades, instituciones religiosas o cualquier otra entidad. Con esta iniciativa se pretende normalizar y definir este tipo de peticiones, que no sustituye a las autorizaciones formales, con pago de tasas en su caso, que seguirán su trámite ordinario en las consejerías correspondientes. La solicitud de apoyo estará disponible desde este viernes para su descarga en los formatos PDF y Word en la página web de la ciudad y tendrá que ser entregada en registro una vez cumplimentada, así como remitida a los correos gpol@ceuta.es y consejeriapresidencia@ceuta.es al menos 10 días antes del evento. En el formulario se especificará el tipo de evento, los horarios y las medidas solicitadas, que pueden ser cortes de tráfico, retirada de vehículos y acompañamiento, entre otras. Procesa ha ampliado hasta el 25 de octubre el plazo de inscripción en el programa de innovación educativa en contenidos digitales, para el que hay disponibles 30 plazas. Esta iniciativa está dirigida a graduados en magisterio, pedagogía o educación social, así como a cualquier otro grado acompañado del máster de secundaria o equivalente. Para poder acceder a esta formación, los solicitantes tienen que encontrarse sin estudiar o trabajar en la actualidad. Se lo advertíamos ayer y las previsiones se han cumplido. Las precipitaciones han llegado con puntualidad británica a la ciudad y lo han hecho acompañadas de fenómenos tormentosos que han hecho levantarse a más de uno sin necesidad de que sonara el despertador. Los efectos colaterales de la lluvia también se han dejado notar desde primera hora de esta mañana, con colapsos en el tráfico, especialmente a la hora de entrada en los centros escolares.
Las previsiones indicaban que durante la madrugada de este jueves y las primeras horas de la mañana iba a llover y mucho, y así ha sido. Con puntualidad británica, las previsiones indicaban que comenzaría a llover en torno a las 5 de la mañana. La lluvia ha hecho acto de presencia acompañada de fenómenos tormentosos que nos han dejado rayos iluminando el cielo de la ciudad y truenos que han hecho que más de uno no haya necesitado del despertador para levantarse de la cama. Las intensas precipitaciones han tenido además sus efectos colaterales, especialmente en lo que se refiere al tráfico, que se ha visto colapsado en muchas zonas de la ciudad, sobre todo en las horas de acceso a los centros escolares, con atascos que han complicado el inicio de la jornada para muchos ceutíes. La situación tenderá a calmarse en las próximas horas, si bien las precipitaciones seguirán siendo protagonistas durante gran parte de las próximas jornadas, yendo acompañadas de tormentas, además, durante el fin de semana. El viento rolará levante durante la jornada de este viernes y se espera que sople con especial intensidad, alcanzando los 50 km por hora durante este sábado. Las temperaturas seguirán cayendo y las mínimas se situarán este fin de semana en torno a los 16 grados. Las máximas, sin embargo, seguirán superando, aunque con poco, los 20 grados. Pues precisamente a causa de este temporal de lluvia, en apenas una hora, los miembros del Servicio de Extinción de Incendios han tenido que intervenir hasta en 5 ocasiones como consecuencia, les decimos, de este temporal. Según fuentes de este organismo, se han necesitado sus servicios junto al vivero de San Amaro, dado que se ha producido una inundación que imposibilitaba que algunos vehículos pudieran salir con normalidad. Otras dos inundaciones han tenido lugar en sendos parkings, concretamente en el del Mercado Central y el de la propia Policía Local. Este último, curiosamente, en la misma puerta de las instalaciones de bomberos. En cuanto a los corrimientos de tierra, se han producido dos en la zona del Monte Hacho, uno junto al antiguo restaurante La Huerta y el segundo en la carretera de acceso al cuartel de artillería. Todas las contingencias han sido resueltas rápidamente, precisan las citadas fuentes, al no tratarse de salidas de especial gravedad. Y cambiamos de asunto. El secretario del Centro Asociado de la UNED en Ceuta, Enrique Ávila, es uno de los coautores del libro Democracia e Islam, una relación imposible, un trabajo que, según su autor, no pretende ofrecer una respuesta, sino ayudar a hacerse algunas preguntas. Ávila señala también que la inmediatez de los tiempos en que vivimos no ayuda a analizar determinados acontecimientos con la tranquilidad requerida. Democracia e Islam, una relación imposible, es el título del libro que, coordinado por Carlos Echevarría, han presentado recientemente 5 autores residentes en otros tantos puntos del territorio nacional. Uno de ellos es el secretario de la UNED en Ceuta, Enrique Ávila, y tiene claras dos cosas. Una, el libro no está para ofrecer respuestas, sino para ayudar a hacerse preguntas. Y dos, en democracia, teóricamente, cabe todo. En pura teoría, en la democracia debe caber todo. La democracia tiene que ser un sistema capaz de absorber y aglutinar cualquier tendencia, cualquier ideología. Pero cuando se habla del Islam, el Islam, según la interpretación que se le dé, puede ser una religión difícil de integrar. Entonces es una cuestión que son los propios musulmanes los que con su interpretación del Islam tienen que ir adaptando. No son pocos los estudiosos que comparan este momento del Islam, con algunas expresiones más rigoristas que otras, con el que vivió el propio cristianismo con la reforma emprendida por Lutero y continuada después por Calvino o Farel, entre otros. Sin embargo, Ávila afirma que al margen de los 500 años de diferencia entre un momento y otro, hay una serie de matices a tener en cuenta. La reforma en Europa fue un movimiento contra digamos, una lasitud en el cumplimiento de las normas de la religión católica. Y luego devino en dos raíces fundamentales, el catolicismo y el protestantismo, con sus múltiples ramas y sus variantes, pero esas son las dos principales. Ocasionó un siglo de guerras de religión, ocasionó muchos problemas en Europa, prácticamente era una guerra civil. ¿Comparar que el Islam está ahora ahí? No. El secretario de la UNED señala que efectivamente son tiempos de inmediatez y de poco sosiego a la hora de analizar o escribir noticias, lo que no ayuda. Claro, la noticia, la inmediatez, el impacto mediático. Efectivamente, como decías, pues de la población que hay en Europa, muy pocos han participado en atentados. Muy pocos están inmersos en procesos de radicalización. Enrique Ávila señala, por último, que el momento de debilidad de Daesh es una noticia positiva, como lo muestra el dato de que el último gran atentado cometido en Europa fuera precisamente en territorio español, en las Ramblas, en Barcelona, el 19 de agosto de 2017. Un hecho que debería llamarnos al optimismo. Desde el año 2017 para acá, desde los atentados de Barcelona, no ha habido atentados importantes en Europa.
no ha habido atentados importantes. Efectivamente, ha habido atentados, como el del otro día, pero atentados importantes no ha habido en Europa. Quiere decir que parece ser que esto está más o menos controlado. ¿Que ha terminado el peligro? No, pero que se está intentando controlar, sí. La publicación puede encontrarse en la web de la editorial Comares. Y en el tiempo del deporte les contamos que el Hércules Ceuta volverá este domingo a la competición en la segunda división nacional de fútbol sala femenino visitando la pista del Club Deportivo Ejido 2012. El encuentro ante las almerienses ha sido fijado para la 1:00 p.m. en el pabellón Santa María del Águila. El Club Deportivo Hércules volverá este domingo a la competición en la segunda división nacional femenina de fútbol sala visitando la pista del Club Deportivo Ejido 2012. El encuentro ante las almerienses ha sido fijado para la 1:00 p.m. de este próximo domingo en el pabellón Santa María de Águila. El partido llega después de 3 semanas de parón donde no ha habido competición en la categoría como consecuencia de la participación de la selección de España en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se han desarrollado en Buenos Aires y donde el combinado nacional dirigido por Claudia Pons cayó en semifinales frente a Japón. Este parón ha sido aprovechado por el entrenador Juanma López para adquirir condición física así como determinados aspectos tácticos del juego que eran necesarios mejorar para afrontar los próximos compromisos ligueros. Previamente las ejidenses cayeron ante el Monachil 2013 por 4-1 y frente a las murcianas de la Algaida por 2-3. Sin duda alguna no será un partido sencillo para las ceutíes teniendo en cuenta la dificultad de lograr puntuar fuera de casa, a pesar de lo cual el Hércules afrontará el encuentro con la intención de seguir compitiendo y dándolo todo en la pista. Mientras tanto el club ceutí sigue dando pasos para intentar reforzar la plantilla con la incorporación de 9 jugadoras que puedan aportar un plus de competitividad al equipo. Vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Cielos cubiertos con posibilidad de chubascos ocasionales que serán más probables e intensos en las últimas horas de la jornada, cuando podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormentas como las que hemos vivido en la jornada de hoy. Las temperaturas en ligero descenso, como ven, la mínima rondará los 15 grados, la máxima alcanzará los 21. El viento será flojo variable en las primeras horas de la jornada, tendiendo a levante y aumentando a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 418, 418. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana, adiós.